Muchísimas gracias, señor presidente. Y continuamos con la última resolución, que es la participación ciudadana. BOPAC dice que se revise y ponga a disposición prácticas creativas y exitosas plasmadas en forma de manuales contra la corrupción provenientes de diferentes regiones del mundo y que involucren la participación de la sociedad, incluyendo la evaluación de la información pertinente recabada en las evaluaciones nacionales para el informe de seguimiento y el link de cada capítulo regional a desarrollar su propio enfoque para movilizar a la sociedad e indique de qué manera pueden tanto los parlamentarios como los parlamentos mismos ayudar a prevenir la corrupción. Por último, señor presidente, los capítulos de BOPAC deberán alentarse a que formen coaliciones con la sociedad a fin de establecer una estructura y trabajar conjuntamente en la lucha contra la corrupción. Yo someto esta moción a la aprobación. Gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre esta? Señor, ¿tiene usted la palabra? Doctor Ridayat. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, antes de que nosotros discutamos y votemos la participación en este asunto, nosotros hablamos de la coalición entre GOPAC y la sociedad civil, la ciudadanía. Por lo tanto, yo tengo una recomendación aquí en la nueva redacción que dice aquí GOPAC y sus capítulos regionales deben de alentarse a formar coaliciones dentro de los las organizaciones parlamentarias nacionales y regionales como la IPU y otras, y también con la sociedad misma para poder tener una forma estructurada de trabajar conjuntamente en la lucha contra la corrupción. Yo creo que debe de ser una coalición y no membresía. La palabra que solicito que se cambie es a coalición y no membresía. Gracias, doctor. Yo no veo objeciones sobre estas ideas porque creo que se apegan perfectamente a la resolución misma. Así que si no hay preguntas ulteriores, entonces déjenme ver si se acepta esta. Vamos a someter a votación a aquellos en favor de esta moción. Gracias. Aquellos que estén en contra. Entonces, queda aprobada la resolución como la última de la lista.